Muy buenas, gente, ¿qué tal? Pues mirar la de cacharritos que tengo aquí y cada cual mejor. Bueno, la estrella, como no, nuestro querido Ryzen serie 3000. Estamos hablando del 3900X, ¿vale? El tope de gama. Que está sin abrir, en este vídeo no lo voy a abrir, ¿vale? Haremos un unboxing aparte, hablaremos un poquito o mucho de él, que tiene mucho para hablar, pero bueno, para que lo veáis, porque vamos a hablar de las placas base de las X570 que hacen falta, ¿vale? Lo dejo a un lado. Aquí, como veis, tengo dos. No son hermanas, podrían serlo, ¿vale? Son de la misma gama, por así decirlo, la Gaming Plus, pero esta se trata de el chipset Z370. Que nos hace falta para la octava generación de Intel y por este lado tenemos nuestra querida MSI Gaming Plus para el chipset X570 que nos hace falta para nuestros queridos Ryzen 3000, ¿vale? Esta placa base, vamos a abrirla, está sin abrir, la vamos a abrir y la vamos a ver. Esta placa base soporta el socket AM4, ¿vale? Y es compatible con la serie 2000 y con la serie 3000 de Ryzen. Bueno, aquí pues lo típico. No hay mucha diferencia con otro tipo de cajas, etcétera. El típico plástico que tendrá un precinto por aquí, efectivamente. A ver si quito el precinto y no la lío. Dark, que la vas a liar, que te gusta liarla. Vale, pues ya está quitado. Bueno, aquí está nuestra querida placa base, ¿vale? Esto lo vamos a poner aquí. Pues bueno, aquí tenemos las dos, obviamente, la vamos a ver de cerca, ¿no? Como cosa lógica. Vamos a darle la vuelta. Vamos a verla de cerca y os explico las cositas nuevas que trae, las diferencias que tenemos con la Z370 de Intel. Y la verdad, gente, que está muy guapa. Os puedo decir ya de antemano que esta placa base es una auténtica maravilla. Yo aquí tengo montado un i7 8700K que le tengo hecho C a 4,8 gigahertz, si no me acuerdo, y es una maravilla, ¿vale? No es la gama alta ni mucho menos, pero es una auténtica maravilla. Está igual, por lo que estoy viendo. Construcción, los materiales de construcción son una maravilla, es preciosa, nos trae un disipador que ahora hablaremos de él también, ¿vale? Y trae un montón de cositas que se ve la calidad de los materiales. Y el buen acabado que tiene MSI a mí particularmente cada vez me gusta más, ¿eh? Ni me patrocina ni me están dando ninguna placa base, esto sale de mí, pero la verdad es que cada vez me gustan más y se lo curran bastante. Pues nada, vamos a verla de cerca y os comento qué trae, ¿vale? Venga, vamos allá. Y bueno, pues aparte ya de lo que es la placa en sí, si abrimos más detenidamente, más a fondo la caja, pues nos vienen más cositas. Esto por aquí, pegatina de MSI, CD que no me quiere para nada. Esto tampoco, muchos papeles, muchos manuales. Pero bueno, lo que nos interesa es pues la chapita, obviamente, para la placa.
no puede faltar. Está muy guapa, la verdad. Está bastante chula. A mí las placas de MSI, la verdad es que siempre me ha gustado mucho el tema del rojo, negro, el corrodido y todos los dibujitos y logos que tiene. Me parecen bastante bien y bastante intuitivos. Luego aquí tenemos, que esto sí que mola, esto es para los SSM2. Que ahora cuando lo montemos, pues vais a verlo, porque se calientan un montón y para disipar el calor, pues nos traen aquí este soporte. Solamente trae uno, ¿vale? Cuando la placa esta podemos montar dos, pero bueno, por lo menos nos trae uno. Y aquí viene con su jueguecito de tornillos para poder ahora ajustarlos en la placa. Luego viene esto, luego ¿qué más viene? Un par de cables, que son cables SATA, los dos, dos cables SATA y ya está, ¿vale? Muchos papeles, manuales, etcétera, pero bueno, nos quedamos con los cables SATA, nos quedamos con el disipador y con la chapita, que esto pues al final de todo se lo pondré. Así que nada, esto sería lo que nos viene en la cajita, gente. Esto no os preocupéis porque luego voy a hacer un vídeo montando el Ryzen nuevo, el 3900X, y cuando lo ponga en la placa os enseñaré el cacharrito este más de cerca para que lo veáis. Bueno, pues aquí tenemos nuestra querida MSI Gaming Plus X570. Como veis, aquí tenemos un disipador bastante guapo. Que va a ayudar obviamente a la refrigeración de la alimentación. En cuanto a la alimentación, tenemos un VRM de 10 fases. Lo va a ayudar, ya os digo, a lo que es el tema de la refrigeración. Luego aquí, en esta placa nos vamos a encontrar dos slots, ¿vale? Para SSD M2. Aquí tenemos uno, ¿vale? Aquí iría uno y aquí un poquito más abajo tenemos el otro. Luego, en cuanto a los PCI Express, tenemos un por 16, ¿vale? Un por 4 y 3 por 1. Luego, la memoria RAM, en este caso la vamos a poder subir hasta 4400 MHz. Tenemos un total de 128 GB disponibles para poner, ¿vale? Aquí iría nuestro estupendo Ryzen, que ya lo pondremos también en su momento. El controlador del VRM, que lo tenemos aquí, un poquito escondido, ¿vale? Ahí está. Se trata del IR35201, que va a ser el controlador tope de gama de todas las placas base X570 de MSI. Que va a ser el controlador tope de gama de todas las placas base X570 de MSI. Luego, en cuanto al sonido, pues tenemos el chipset de Realtek, que se trata del ALC1220. El disipador, pues como ya os digo, ahora mismo no lo vemos, pero es muy bonito y ayuda al tema de la refrigeración. Los M2 que os he comentado no tienen ningún tipo de refrigeración activa, como sí que tienen otras placas base de MSI de gama más alta, ¿vale? Esto no, esto pues tiene refrigeración pasiva y poco más. Luego tenemos aquí, acordaros, muy importante, PCI 4.0, que esto es una novedad muy importante de esta nueva generación de placas base. Y bueno, pues si le damos la vuelta y vemos los conectores, pues vamos a ver que esta placa base nos viene con un HDMI, luego tiene puertos USB 3.2, incluso tiene también tipo C, ¿vale? Lo tenemos aquí.
Luego aquí tenemos la conexión LAN, que en este caso pues también es Realtek, el 8111H Gigabyte. Luego también en esta placa, que sepáis que podéis hacer Crossfire, compatible con DirectX 12. Y luego pues tiene todas las típicas conexiones de audio, ¿vale? Aquí tenemos en este lado 8x4 para el tema de la CPU. Si la vemos así un poquito, pues podemos ver que aquí tiene serigrafiado la parte de abajo en color naranja Gaming Plus. Aquí tenemos el modelo MPG X570. Esto es una estupenda pegatina que se puede quitar. Aquí pone es silencioso. Habrá que verlo, ¿vale? El disipador, que habrá que aprovecharlo de la mejor manera posible, obviamente. Los materiales ya os digo que son una pasada, ¿vale? Tiene un rollo, no sé, no es el típico plástico, está rugoso, está bastante chulo los materiales. Aquí tenemos la pila para nuestra estupenda BIOS. Recordad que no es necesario que tengáis este tipo de placa 570, ¿vale? Para tener un Ryzen. Os voy a dejar una etiqueta en la parte de arriba, gente, ¿vale? En la parte de arriba, porque hace poquito subí un vídeo de una placa base más antigua, la B450 Tomahawk, y ahí explico cómo podéis flashearla para poder actualizar la BIOS y poder tener un Ryzen de la serie 3000, ¿eh? No es imprescindible, pero sí que es cierto pues que quizás podáis sacarlo un poquito más de rendimiento. Y luego pues poco más, aquí en este lado pues tenemos las conexiones SATA, como no puede ser de otra manera, ¿vale? Y luego si echáis una vista así un poquito general, si vemos la Z370, ¿vale? Que ahí la tengo con sus memorias Ryzen Z RGB. Pues bueno, se ve que es un poquito del rollo, ¿vale? Se parece. Obviamente el color rojo y negro es el color característico de MSI, ¿vale? Aquí tengo un SSD M2. Y las memorias, ¿vale? Pero lo demás, veis que es un poquito del rollo. Pero bueno, se ve que aquí pues los conectores de los SATA los han cambiado. Allí están todos en horizontal. Aquí han dejado un par de ellos en vertical. Por ejemplo, esta placa, para que veáis, aquí trae 4 slots PCI Express de 1. Mientras que allí ya solamente vienen 3, que son suficiente para conectar una capturadora, una tarjeta de sonido, etcétera. Con tres, pues yo creo que es bastante más que suficiente. Aquí tenemos pues el conector de 8 pines para la CPU. En la placa base de AMD, pues tenemos uno de 8x4. Y bueno, pues luego por lo demás, esta sería la Gaming Plus Z370, que ya os digo que es una auténtica maravilla, una pasada. Si no eres muy, muy, muy elitista y quieres lo mejor de lo mejor, con esta ya te digo que te sobra. Y de hecho todavía no es especialmente barata, que digamos, es una muy buena placa base. Y de hecho todavía no es que valga muy barata. Nada, chicos, vamos a ver cómo se instala un SSD M2 en este tipo de placas. Esta en concreto es la MSI X570 Gaming Plus con socket AM4. ¿Vale?
Decir que modelos con socket Z370 es más fácil. Pero bueno, os lo explico, ¿vale? Porque además le vamos a añadir un soporte que ya os comenté en el unboxing de la placa, que viene con este pequeño disipador para refrigerar, ¿vale? Como lo queráis llamar, porque este tipo de SSD se calienta en una barbaridad. Bueno, en esta placa tenemos dos slots, ¿vale? Aquí podemos poner uno. Y aquí podemos poner otro. Tenemos dos, ¿vale? Yo lo voy a poner aquí. Ya viene aquí con un tornillito que me va a venir bien para luego insertar el soporte. Ahora, os recuerdo también, como comenté, que la placa base viene con varios tornillos. Aquí está. Bien, pues nos va a hacer falta estos tres. Este nos va a hacer falta como cosa lógica, como el que ya viene, ¿vale? Para que el disco duro se quede encima, acoplado. Y este hay que ponerlo al final de todo para sujetar el SSD, ¿vale? Y este es para el soporte. Os cuento de qué manera. Bueno, lo primero de todo, vamos a poner aquí otro tornillito de este tipo. Apretamos. Bien, cuando ese está apretado, cogemos nuestro SSD y sin miedo lo colocamos, ¿vale? Lo insertamos en su ranura como cosa lógica. Y cuando lo tengáis puesto, con cuidado, obviamente, apretáis, ¿vale? Despacito, pero con buena letra. Bien, ya está. Y ahora, gente, cogemos el tornillo chiquitito que os comentaba antes, que es un poco puñetero. A ver si lo cojo. Lo ponemos arriba y apretamos. Lo ponemos arriba y apretamos. Muy importante que este tornillo no quede de cualquier manera. Fijaros que hay una media luna aquí, ¿vale? Aquí hay una media luna. Aseguraros de que queda centrado, porque si no se puede soltar. Perfecto, vale, eso ya está puesto. Vale, ahora al final de todo, como veis, aquí ponemos el otro tornillo que os comentaba. Vale, y ahora ya sí podemos acoplarlo. Este por aquí y este por aquí. Vale. Cuando veáis sujetamos un lado. Y luego también os recuerdo que el soporte para el SSD M2, recordar que este tornillo, en esta placa hay que poner un tornillo que se fija cuando ponemos la placa en la caja. Antes de poner la placa en la caja no se fija y queda suelto, ¿vale? Recordar eso. Aquí la tenéis, ¿vale? El que esté pensando en pillársela. Esta es la X570 de Gaming Plus, que tiene una pinta brutal. Tiene una pinta magnífica. Y ahí es donde va a ir nuestro todopoderoso
Ryzen 3900X. Aquí, como he dicho, está esperando, ¿vale? Aquí está, sin abrir todavía la cajita, y está esperando a su montaje. Pues nada, gente, ya lo he visto. Aquí tenemos las dos estupendas placas bases de MSI Gaming Plus, cada una en su terreno. Por un lado, la Z370, ¿vale? El chipset para la octava generación de procesadores de Intel. Y por el otro lado, el chipset de X570 para los procesadores de Ryzen segunda generación y tercera generación. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que si tenéis alguna dudilla, pues hayáis podido ver la placa un poquito más de cerca. Si tenéis cualquier tipo de duda o comentario acerca de alguna de las dos, dejadlo en los comentarios, ¿vale? Yo ya subí su unboxing y una review de esta hace ya pues un tiempo, pero si queréis preguntar cualquier cosilla, pues podéis, que de hecho me preguntáis bastante todavía a día de hoy sobre esta placa base, ¿vale? De hecho, hace poquito me ha preguntado un chaval si la 1080 era compatible. Y le dije que sí, luego me preguntó si las RTX son compatibles con la Gaming Plus, con la Z370. No sé el por qué, porque tiene esa duda. Pero cualquier duda que tengáis con cualquiera de las dos, ya sabéis que lo podéis dejar. Y contestaré lo antes posible. Pues nada, lo dicho. Espero que os guste. Dentro de poquito, unboxing del Ryzen 3900X. ¿Vale? Que estoy deseando de abrir la caja ya y montarlo. Y bueno, la gente, si os ha gustado, un like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Chao!